Bueno. Ok. Este es un volante, un motor estacionario. Y esta pieza... Este volante y este motor tienen como fácil 60, 70 años. Entonces, todo acá alrededor tenía como un engranaje de un paso muy fino y oblicuo. O sea que cuando salía el aceite del buje, este es un buje de Babit, así que imagínense el tiempo que tiene esto. Cuando salía el aceite del buje, pegaba contra el engranaje y el engranaje lo volvía a mandar de vuelta para adentro. Por centrifugado lo mandaba de vuelta para adentro y por este agujero que tenía acá, retornaba de vuelta para el cárter. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Hoy en día todo el sistema no liqueaba aceite, un montón de cosas, entonces decidimos ponerle un retén. Mecanizamos acá el centro para que entre el retén. Y también la parte de acá afuera. Ahora no sé qué pasa porque yo mecanicé bien y este retén quedó muy, muy, muy grande. Por eso quedó muy grande esta parte. Así que bueno, esto hay que retocarlo acá en el torno. A ver qué dice acá. Acá dice para shaft de 3,5. Eso tiene 3,5 más 7 milésimas. Así que no veo por qué ha quedado tan chico. Bueno, eso, habrá que retocar un poco esto para que entre el retén. Ok, ese es el trabajito. Thank you.
Bueno, acá es muy poco el espacio que tiene para trabajar. Es eso que se ve ahí, con esa ranura que le hice yo, porque el o-ring, el retén, tiene como un o-ring todo alrededor. No sé si lo ven. Sí, se ve bien. Es decir, que esto tiene que entrar acá. Va a quedar trabado en ese o-ring. Ahí queda trabado en el o-ring. Queda parejo todo alrededor. Ok. Y esto que está acá, que está roto, a ver que sellarlo con silicona, con algo. En fin. Esperemos que funcione. Ahí se ve cómo gira el retén con esta pieza. En realidad, esta pieza y el retén van a estar quietos, lo que va a girar va a ser el volante, ¿no? O sea, esta pieza va a estar quieta, lo agarra con tornillo y lo que gira es el volante. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, gracias amigos de YouTube por ver mis videos y será hasta el próximo video.